En tiempos de pandemia siempre es bueno buscar alternativas para salir adelante. En este video te presento una opción que probablemente puede ser rentable para sacar producción cárnica y al mismo tiempo una muy buena opción para apoyar nuestro bolsillo. Quizá mucha gente no mire bien este tipo de proyectos y es respetable su punto de vista. En lo personal reconozco, admiro y respeto el trabajo de nuestra gente. Nosotros en producción cárnica lo que buscamos son conejos que nos den más o menos de 2 a 2 kilos 200 gramos. ¿Por qué? Porque el mercado se ha detectado que nos prefiere más lo que es el conejo en media canal que el conejo para hacerlo deshuese y obtener valor agregado. Es lo que se ha visto que nos tiene mayor rentabilidad. Para eso tenemos razas específicas. Hay razas, así como para mascota, tenemos razas específicas para carne y unas que se denominan doble propósito. El conejo se distingue por tener un aporte calórico muy bajo, pues solamente aporta por cada 100 gramos unas 140 calorías. Pero este no es el único beneficio que nos ofrece la carne de conejo. Te presento algunas cualidades de tan saludable producto. Se suele recomendar para reducir el colesterol. Carne muy baja en grasas. Tiene alto contenido de vitamina B12. Posee gran cantidad de proteínas. Tiene gran cantidad de potasio. Esta carne tiene muy poco sodio, por lo que se debe tener en cuenta en la dieta de las personas con hipertensión. La carne es muy magra y como pueden observar, pues aquí tenemos algunos de los productos, que es como el conejo natural, que viene medio canal de conejo sin cabeza, y esa es una de nuestras presentaciones. La carne que viene natural, se puede decir que es el que más se vende, se comercializa. Este es el mismo medio canal, pero viene con un adobo especial que le llamamos ranchero. Y ya después viene el valor agregado, que viene siendo el chorizo, el conejo al pastor, albóndigas de conejo, hamburguesa, chistorra y longaniza. Y todos ellos muy sanos, todos vienen crudos, pero vienen con la certificación TIF. ¿Para qué? Para que ustedes con toda confianza lo puedan comer y saber que están comiendo bajo el mejor estándar de calidad. Como puedes ver, el conejo es un producto que te aporta muchos beneficios para tu salud y además es un producto fácil de cocinar. Ojalá consuman conejo, porque el conejo de veras es otra fuente de proteína que necesitamos, sobre todo que en pequeñas proporciones tenemos las proteínas que necesita nuestro cuerpo. Entonces, no es caro el conejo, claro, es comparado con otras especies como el pollo, pero es una alternativa de salud, además. Contamos aquí también con la planta de aprovechamiento que estamos certificados como tipo inspección federal, el TIF número 644, y yo tengo también el placer de fungir como médico veterinario responsable autorizado ante la Secretaría de Desarrollo Rural para que este pueda funcionar. Este, al ser un establecimiento TIF, tenemos la ventaja de poder acceder a mercados como son supermercados, como son tiendas de conveniencia, con las más altas medidas de higiene e inocuidad que nos marca la normativa mexicana, e inclusive tentativos a exportar a diferentes mercados. Amigos de Sin Ruta, nosotros seguimos aquí en el Rancho San Andrés, que se encuentra en el Estado de México, y en esta segunda entrega pues vamos a estar hablando sobre la producción de carne de conejo, todos los derivados sobre la carne de conejo. La verdad, una muy buena opción para nuestra alimentación en estos tiempos. Si usted quiere saber más acerca de mi contenido, recuerda que estamos aquí en YouTube como Sin Ruta. Activa esa campanita para que te llegue la notificación que subimos nuevo contenido a nuestro canal. Desde luego también puedes seguirme en Instagram como Sin Ruta Oficial y en nuestra cuenta de Facebook como Sin Ruta. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, antes que nada, buenos días. Médico veterinario zootecnista Juan Ricardo López, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, lo que tenemos aquí es, aunque se ve rudimentario, es una de las medidas más importantes de bioseguridad de las unidades de explotación pecuaria. Esto es un vado sanitario. México es un país que por muchos acuerdos comerciales debe de tener mucho cuidado en este tipo de cosas. Actualmente tenemos la situación de que México está atravesando una crisis importante por una enfermedad que se llama enfermedad viral hemorrágica de los conejos, producida por un virus. Para México es exótica, nunca la había habido. Entonces ahorita tenemos que reforzar las medidas para entrar a cualquier conejar, porque en el caso de tener un caso positivo, significa un despoble total de la explotación. Entonces, ¿esto qué nos hace? Desinfectarnos de todo lo que podemos traer de fuera. El pasto, la tierra,
el suelo en sí tiene agentes patógenos que en una concentración de población tan alta como la que tenemos aquí nos puede detonar enfermedades. Entonces son las medidas precautorias. Ahorita con la situación actual que hoy se vive, también por la pandemia sanitaria, por el COVID-19, son las medidas que se están llevando en casa, pero aquí lo aplicamos a la unidad de explotación. Pues bien, amigos de Sin Ruta, en esta segunda entrega sobre la producción de conejos, pues nos vamos a enfocar un poquito más acerca a la producción de conejos, pero que son utilizados para consumo. Y para ello nos encontramos con el médico veterinario Ricardo. Muchísimas gracias. Así es, aquí, por ejemplo, en este módulo tenemos conejos que son específicamente pensados para la producción cárnica. ¿Qué tienen de diferencia estos contra los de mascota? Prácticamente es la ganancia de peso. Nosotros en producción cárnica lo que buscamos son conejos que nos den más o menos de 2 a 2 kilos 200 gramos. ¿Por qué? Porque el mercado se ha detectado que nos prefiere más lo que es el conejo en media canal que el conejo para hacerlo deshuese y obtener valor agregado. Es lo que se ha visto que nos tiene mayor rentabilidad. Para eso tenemos razas específicas, hay razas, así como para mascota, tenemos razas específicas para carne y unas que se denominan doble propósito. Por ejemplo, aquí podemos ver, estos son animales de la raza chinchilla. Chinchilla también va acorde al nombre del animal chinchilla, es un animal de clima templado. Esta raza se considera de doble propósito, ¿por qué? Porque si lo notamos, la piel se ve sumamente suave, sumamente sedosa. Entonces, en muchas ocasiones, esta piel también es buscada por los maestros peleteros para la obtención de guantes, pieles, chamarras. Aunado a esto, también es de los que mayor ganancia cárnica nos da, mejor conversión alimenticia. ¿Qué es la conversión alimenticia? La cantidad de alimento que le vamos a dar al conejo por la cantidad de carne que nos va a devolver a la hora del proceso de sacrificio. Hablando de datos productivos, esto es una raza que no es altamente prolífica, por ejemplo, al contrario de otra raza que veremos más adelante, pero sí es de alta ganancia de peso. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a dar a lo mejor pocos conejos, pero van a crecer muy rápido. Este es el momento que tenemos. Acá, por ejemplo, este es el macho. Es el animal que tenemos, el semental. A partir de aquí son las hembras. ¿Cuál es la densidad poblacional que tenemos? Tenemos una densidad poblacional en promedio que son 6 hembras por cada macho. Esto con el fin de poder dar un trabajo adecuado, no sobreexplotar al macho, lo que nos podría ocasionar baja en la calidad espermática, y también poder mantener la sangre limpia, por llamarlo de alguna manera, evitando la consanguinidad, así controlando con qué se va a hacer monta. Cuidando que las hembras de este no sean parientes y así sucesivamente con los machos que tenemos. La alimentación en el caso de los sementales o de los animales reproductores va muy de la mano también en la ganancia de peso que tengamos en las crías. ¿Qué es esto? Obviamente la coneja nos va a pedir para generar leche de buena calidad un alimento de buena calidad. Nosotros le podemos dar de comer pasto, alfalfa verde, pero no nos va a generar la cantidad de nutrientes o no nos va a aportar la cantidad de nutrientes necesaria que el conejo requiere. En cambio, la alimentación balanceada que se les está dando viene precisamente formulada para cubrir los requerimientos que tiene el animal. Por ejemplo, esta es otra de las razas que tenemos aquí específicamente o enfocada para el aprovechamiento cárnico. Esta es la raza de Nueva Zelanda, así está denominada. Esta, ¿cuál es la característica? Que es una raza totalmente albina. La coloración roja de los ojos es porque al carecer de pigmento, el iris se tiñe porque literalmente tienen expuestos los vasos sanguíneos. Están a simple vista, por eso la coloración. Esta diferencia de la chinchilla que vimos anteriormente, ¿qué es lo que nos va a dar? Sí, conejos grandes, conejos pesados, pero que crecen a una tasa menor porque nos da mayor cantidad de crías. Esta en promedio, esta raza estamos oscilando entre 7 a 9 crías, mientras que en el caso de la chinchilla estamos entre 4 a 5 crías. Entonces aquí es el punto para obtener la mayor rentabilidad. ¿Qué prefieres? ¿Cantidad o calidad cantidad de conejos o cantidad de kilos? En este caso son las dos. Aquí tenemos un macho.
Son conejos jóvenes relativamente, estamos en Estos conejos llegan a consumir, a diferencia de un conejo de mascota, de entre 300 a 350 gramos de alimento. Al ser más grandes, obviamente el consumo se aumenta. También son conejos con una facilidad de reproducción mayor. Por eso también son muy utilizados para la industria farmacéutica, la industria cosmética, para realizar pruebas, ya que son conejos que se estabilizan muy fácilmente en condiciones atmosféricas, en condiciones climatológicas, no son tan demandantes, a diferencia de otras razas. ¿Y a qué edad más o menos un conejo está listo para consumo? El conejo, el promedio ideal de que sale desde el nacimiento, bueno, desde la monta, hasta que alcanza el peso, tiene que ser 2 meses. Un mes completo de lactancia y un mes completo del periodo de engorda. Eso teniendo una explotación, lo que se denomina en bandas. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso intensivo o de alta exigencia hacia los conejos, en el que pare, está lactando 3 semanas, a la tercera semana, durante todavía está lactando, se le vuelve a dar monta a la coneja, para que esa última semana que está lactando también ya empiece con el desarrollo embrionario. Se destetan los conejos para que la coneja descanse. Esos conejos ya entran en un periodo de engorda. A partir de ahí se cuentan 30-35 días. Y en 35 días el conejo tiene que estar alcanzando un peso de 2 kilos a 2,200 para que pueda ser sacrificado. Y esto nos ayude en varios puntos. Una, nuestra rentabilidad y eficiencia productiva en cuanto a la granja, y dos, también para evitar que el conejo, mientras esté en el periodo de engorda, llegue a la madurez sexual que nos pueda generar que en lo que están en engorda se desarrollen montas indeseadas, trayendo problemas de consanguinidad, inclusive trayendo peleas por territorio y por jerarquía a la hora del alimento. Por eso los tiempos son tan medidos. Por ejemplo, en este animal estamos viendo que genera, ya está generando el nido. Es un animal que posiblemente no esté tardando mucho a parir. Esa actitud de esponjar, de rascar, ya es propia de que empieza a generar la madriguera, pensando en que ya está a días, posiblemente entre hoy y mañana, se genere el parto de esta coneja. Aquí tenemos esto. Son ejemplares de raza criolla y raza California, otra de las razas que está denominada como de doble propósito, tendiendo más a cárnico. ¿Cuál es la diferencia? Los puntitos en las orejas, o que salen de coloración, con coloración totalmente. Parámetros productivos son muy similares a los Nueva Zelanda, más que nada son diferencias estéticas. Pero esta es, al igual que el chinchilla, nos da mayor cantidad de carne en pocos conejos, a diferencia de Nueva Zelanda, que nos da más conejos que llegan al peso, pero en un poco más de tiempo. ¿Cuáles son las razas más comunes que se utilizan para consumo? La raza más común que se utiliza para consumo es el Nueva Zelanda, es el que está más diseminado en territorio nacional. De ahí tendríamos el chinchilla. ¿Por qué el Nueva Zelanda es el más comercial? Por dos factores principales. Una, su alta adaptabilidad a diferentes climas, y dos, la prolificidad que tiene. Al ser un conejo que nos garantiza más o menos camadas de entre 7 y 9 gazapos al nacimiento, de 5 a 6 gazapos en destete, la producción tradicional, o la producción de traspatio, es algo que premia mucho porque en poco espacio tienes muchos conejos. ¿Me podrías también platicar un poquito acerca del excremento? ¿Tiene algún otro uso? ¿Lo reutilizan ustedes aquí en la granja? El excremento como tal tiene dos opciones de uso. Las bolitas, que tal cual son las excretas, son altamente nutritivas para la tierra, para abonar. Son uno de los ingredientes más buscados para la generación de lombricomposta, y que es uno de los abonos más nobles para utilizar en la tierra, de altos nutrientes y económico de elaborar, de hacer. Mientras que la orina, mucho fue utilizado en la época en la industria cosmética como fijador para las lociones. Aquí actualmente nosotros estamos elaborando el proyecto para convertirlo en composta.
y poder con ello poder nosotros producir también diferentes hortalizas, ya sea para consumo o u ornamentales, cerrando el ciclo nosotros para tener, no depender de terceros, nosotros generando nuestros mismos insumos, buscando llegar a ser una producción totalmente sustentable. Y sí, esa es nuestra raza endémica, no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, ya sea, se conoce como teporingo, conejo de los volcanes o zacatuche, ubicado precisamente en la zona del volcán entre el Popocatépetl y el Isla Ciguad, ahí en lo que en ruta, bueno, en caminos está muy cerca del Paso de Cortés. Es un conejo que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, las características son de que es de orejitas muy muy chiquitas y muy muy chiquitito. De hecho es una especie en peligro, es una especie amenazada, actualmente protegida por la ley federal de por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de que no se puede comercializar, no se puede cazar, no se puede aprovechar tal cual. Pues contador, de igual manera, si nos puede recordar los números telefónicos, alguien quiere más información, su página de internet y la ubicación del lugar. Cómo no, estamos en la autopista México-Querétaro, de rumbo hacia Querétaro, en el kilómetro 89, exactamente antes de llegar al Arco Norte. Aquí tenemos venta de todos los productos que producimos, tanto en la planta TIF, como que no son de TIF, como son sus productos de piel y cuero, ¿no? El teléfono para tener contacto es 55 53 17 26 77 hasta el 80 y la página es www.delitrus.com. Ahí nos pueden ver la diversidad de productos que tenemos. Exactamente, y desde luego yo sigo invitando a la gente pues que conozca este tipo de productos. Además, así vamos a ayudar a nuestros productores, que la verdad hay un trabajo detrás de todo esto increíble. Y pues vale la pena que nosotros sigamos apoyando, y más ahorita en esta temporada que estamos pasando, que es una temporada pues muy difícil. Es correcto, acabas de dar en el clavo algo bien importante, consuman lo mexicano, consuman lo nacional, necesitamos apoyarnos entre todos, aunque no sea esto, pero ayúdense consumiendo lo que se produce en México, eso nos va a ayudar a salir de este problema que tenemos. Muchas gracias. Cualquier información se la estamos poniendo aquí en los títulos del video. Ahí puede usted encontrar los datos de cómo contactar a las personas, a los veterinarios, para que les brinden mayor información, mayor asesoría. Mientras tanto, nosotros nos vemos en otro videito más.